buenas a todos, chicos, ¿qué hay? Soy Gavilán, bienvenidos al canal de Gavilán, donde ya sabéis que la varias veces te guste y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal, gente. ¿Qué tal estáis, chicos? ¿Qué tal estáis, chicas? Espero que estéis todos y todas muy bien, muy contentos, muy contentas y muy felices. Bueno, si me notáis un poquito bastante afónico o me notáis un poquito cambiado, es que ayer estuve de fiesta, ya sabéis que ayer fue mi cumpleaños, fue un día larguísimo, que se me hizo eterno y ese fue genial, ya que quería que no se acabara el día, pero bueno, todo se acaba, ¿no? Y de verdad que ha sido un cumpleaños muy especial, aunque bueno, ahora al final del vídeo hablaré un poquito y comentaré un poco lo que siento, aunque lo veréis todo esta noche en el diario de Gavi, pero bueno, gente. En el día de hoy, como estáis viendo en el título de este pedazo de vídeo, les voy a enseñar todos los regalitos que me habéis mandado y todos los regalitos que me han hecho en el día de mi cumpleaños. Todavía faltan unas cuantas cosas, en plan familiares, cuando les vea y todo eso. Ya que ayer fue un día en el que apenas vi a gente, vi a mis abuelos, vi a mi madre, pero todavía tengo que ver a la familia de parte de mi padre biológico y todo eso. Bastantes primos, bastantes amigos, etcétera. Y bueno, pues mucha gente me ha dicho que todavía está pendiente de que me llegaran sus paquetitos, ¿no? Pero bueno, gente, vengo a enseñaros todo lo que tengo, de veras que hay cositas bastante top. Y bueno, pues comencemos con los regalitos de los suscriptores. Este regalo me parece que me lo ha mandado Manuel. Manuel me lo ha mandado. No sé si esta caja viene aquí, pero bueno, me lo ha mandado Leon 2000. Me parece que su nombre es Manuel, pero me lo ha mandado Leon 2000 desde Valencia. Y bueno, nos envía esta cartita, ¿vale? Que os la voy a leer, os voy a leer todas las cartitas, ya que merece muchísimo la pena, ya que merece mucho la pena dedicar un tiempo a esas personas que me hacen muy feliz día a día. Y bueno, pues como aquí veis, me pone feliz cumpleaños. Qué mono, feliz cumple. Te has quedado sin hoja, ¿eh? Y bueno, nos pone, hola Gavi, soy Leon 2000. En esta carta te quería contar cómo te conocí. Yo estaba enganchado al Nazuma Eleven 3 de Ogre. Y no me podía parar pasar el partido contra Lancer. Entonces busqué un vídeo en YouTube y casualmente entré en el canal de Simbu. Y me encantó el vídeo y decidí pasarme por su canal. Pasaron los días hasta que empezó una serie muy épica. Muy épica y que yo le tengo muchísimo cariño. Un saludo para ti, Simbu, que sepas que eres las mejores personas que conozco y que tengo en mi vida. Que es Roar tu primera. Ahí fue cuando tú entraste. Me pareciste un chaval muy bueno y sincero, a la vez que agradable. Y me pasé por tu canal, me suscribí y hasta hoy me sigues alegrando los días con tu sonrisa, Tapa, Antonio, Paco y muchos más. Así que podríamos decir que el fútbol nos ha unido. Bueno, felicidades por tus 18 años y un saludo. Por data te he dejado un humilde regalo. Aquí tenemos una tartita de cumpleaños que pone el canal de Gavi, eres muy mono, muchísimas gracias. Y creo que el regalo era este, pero que era lo que venía, ¿no? Pues es una caja que tiene mucho valor, y en la que nos traen un MP3 super cuco, o sea, vaya detallazo, o sea, pero ya digo yo que no me gusta que os gastéis dinero en este tipo de cosas. Pero fijaros lo que tenemos por aquí. ¡Qué chulada! ¡Qué chapitas tan chulas para jugar a hockey! ¿Sabes? ¿Cómo se llama este juego? Espera, te voy a bajar un poco la cámara. No, para jugar a esto, ¿sabes qué os quiero decir? Mira, haces así y te vas moviendo. Un día hacemos un gameplay, hacemos un vídeo de esto, ¿no? Joder, como mola. Pues bueno, para jugar a esto, hockey de pista, ¿cómo era? Pues bueno, aquí tenemos las cajitas, pues como veis hay un montón. Tú sabes que te la más chiquitito. No había una cuenta, pero bueno, ya sabéis que me enrollo un montón. Y tenemos mogollones de chapitas, fijaros aquí a Eric haciendo su super técnica. Tenemos aquí a Tia haciendo un tornado de fuego muy épico. Y bueno, estas chapitas que se venían con los poquitos Sean Frost. Y wow, cómo mola, de veras, o sea, me encanta. Ya te digo, o sea, flipante. Me gusta muchísimo. Así que muchísimas gracias por tu detallazo, querido Leon. Que sepas que te quiero muchísimo, tanto a ti como a todos los que estáis aquí todos los días. Y que bueno, pues que vamos a seguir leyendo cartitas, ¿no? ¿A ti te gusta Manolete? ¡Ah, pues ya está Manolete, yo también te amo, mi niño! Ahora vamos con lo siguiente, que nos lo envía Manuel. Manuel nos lo envía desde bastante lejos, creo. Ah, no, desde Madrid. Me lo envía desde Madrid. Un saludo para ti, compañero. ¿Qué nos envía este pedazo de dibujo muy cuco que aquí lo tenéis? me parte, tío. O sea, yo es que me descojono, tío. Es que esto es muy top. Aquí me tenéis a mí con mi camisita
de la habéis visto en algún vídeo, sabéis la que es. Y bueno, pues pedazo de bigotito, vaya dientes Vitaiden, vaya pedazo Pantene, lo tengo todo, y 18 años. Muchísimas gracias, decía, yo cuando vi el dibujo a mis abuelos les han encantado, o sea, a mis abuelos les han encantado todo. Luego tenemos este pedazo de dibujo de santo Dios, capa que pone capa. ¡Te quiero, Gaby! ¡Qué calor! ¡Nano! Una pelota de fútbol, ahí está y capa bebiendo agua y capa tomando el sol. Por aquí tiene que estar Simbu, pero bueno, no pasa nada, compañero. Y nos lo envía Dudu y Manu. Dudu y Manu, que fue la persona que me nominó, ahí está, de Inazuma, ahora que me acuerdo. Y bueno, aquí tenemos la cartita que nos envía Dudu y Manu, que si no te importa la voy a leer, ¿no? Porque yo creo que merece la pena. Dice, querido Gavilán, hola Gaby, espero que te haya gustado, que te hayan gustado mis dibujos. Es de Gaby Amorfo y capa tomando y soy. Esta es la primera carta que escribo a un youtuber. Yo no soy youtuber, yo soy tu amigo, que lo sepas. Y te lo pongo a ti, porque eres mi favorito. Me gustaría que la leyeras en un vídeo. Ah, pues mira, al final hemos acertado. Porque aparte de que me haría mucha ilusión, me gustaría que la gente que te sigue sepa lo buen youtuber que eres. Me gustas porque te curras mucho los vídeos, siempre tienes una sonrisa en la cara. Y amo tus reacciones. Siento un poco de lástima por Manolete de las tortas que se lleva. Ay, mi niño. Aparte de tener 8.000 suscriptores, ya la carta tiene su tiempo. Bueno, 8.000 suscriptores teníamos hace 2 semanas. Te mereces más. Perdón por la mierda de letra. Espero que la entiendas, XD. Un cordial saludo, un cordial y amable saludo. Mira qué educado es el colega. Y dice, pasa la hoja para Manolete. Aquí tenemos a Manuel, que se ha hecho ahí un dibujito muy cuco. Y de verdad que la letra me gusta mucho. Y aquí tenemos a Manolete. ¡Woo! Manolete de mi corazón. La hoja no la tiro porque la tengo mucho cariño. Pero en cuanto veo Manolete, me dan ganas tremenda de tirarlo. En serio, Manolete, ponte aquí. ¿Te ha gustado, Manolete? Sí, sí, pues ya está, Manolete. No hay más que decir. Bueno, pues esto lo dejamos aquí en su sitio. Y vamos a abrir el regalito que nos ha enviado Adrián, desde Toledo nos lo envía. Vaya tío más grande. Y que nos envía este cuadrito tan top. Madre mía, qué cuadrito tan top. Con miniaturas como la de Gaby Terapia, la de rap del canal de Gaby. Un saludo para mi colega Jetche, que me la hizo. Totoro, la de Totoro, la de Among the Sleep, que del especial de Halloween. Un pack opening con amigos. Y Super Smash Bros. Con Laura, batalla épica. Fijaros, este vídeo, pues mira, pues se cuelga aquí perfectamente. ¿Cómo se cuelga? Tu puta madre, me cago. Pues me lo cuelgo en cualquier lado, porque viene súper bien aquí con esto. Eres un máquina, Adrián. Y me parece que aquí había una hojita, si no me confundo yo. Madre mía, las memory de Papi Gabriel. La memory de Papi Gaby no falla nunca, never, never and never forever, yeah, baby, motherfucking. Y dice, para el mejor youtuber de la historia, vámonos, record Guinness. Hola Gaby, solo queríamos decirte, ya está diciendo que son varias personas, que muchas felicidades, y que sigas con tu canal como has hecho hasta ahora, que sigas haciéndonos partir de dicha con cada uno de tus vídeos, que sigas siendo tan molón como siempre, que nunca dejes llamar a los capas, y que si algún día dejas YouTube nos pondríamos a llorar océanos. Nosotros siempre estaremos a tu lado. Pues data, esperamos que te guste nuestro regalo que te hemos hecho de tus fans número uno, Adri y Natalia, tu prima. Así que un saludo para ti, Adri, muchísimas gracias por todo, y para Natalia, un besazo para ti, guapa, y que en serio que estas cosas me emocionan muchísimo y no sé, tío, son muy bonitas. Es muy bonito este tipo de cosas. Son muy bonitas las cosas que me decís. El amor que tenéis cuando me decís las cosas, o sea, y es que es increíble, o sea, yo me quedo anonadado, y en serio, que se nota, que me encantan, y es que me he comprado una caja aparte, pero una caja espectacular, para ir pues guardando este tipo de cositas. Bueno, voy a ordenar adelante las cositas que nos han enviado, que nos las envía nuestro colega Level Go, que es el chico que me ha hecho el pedazo de dibujo, la imagen de perfil de capa con mi cara. La hizo Level Go. Y bueno, pues en un principio nos envió un sobre de cartas de Pokémon. Pues bueno, pues la voy a enseñar así. Aquí tenemos a un macho. Me encanta el diseño de macho. No soy polador, ya lo digo. Nos hemos saltado a uno. No se acostumbréis a hacer a que... ¡Uy! Nos ha tocado sin el fo. ¡Ay, papá!
Pero es que uno tiene 6.000, esto está chetado, ¿eh? Pero ¿por qué uno tiene 6.000 y el otro tiene 60? ¿Por qué? Ah, pues no sé. Pues mira. Aquí tenemos una carta de estas de entrenadores. Hace mucho que no juega este, ¿eh? Muchísimo tiempo, pero sí que tenía un juego. ¡Ah! Pues ahorita. Aquí tenemos a Scraggy. Tenemos por aquí a Pangoro, qué bonito. No, me encanta, los de última generación ya digo yo que... No sé si es de última generación en verdad. ¡Oh! ¡Cómo mola! ¡Herkeros! ¡Qué guapo! ¡Mi Pokémon favorito de YouTube! ¡Hostia, la carta épica, eh! ¡Wow! ¡Motherfucking God Bitches! ¡Inmaculta! Muchísimas gracias por este detalle de Big Go, pero ya digo yo que me pone un poquito... Tristón que gasté ese dinero en estas cosas. Pues bueno, aquí nos manda este pedazo de diseño, de dibujo, de todo, en el que pone GALAN y la I la forma con una llave espada. Y aquí tenemos a Eren Jaeger de Shingeki no Kyojin gritando y como que está enganchando el aparato este tridimensional, le está enganchando la llave espada. Diseñaco guapo. Aquí tenemos a Papi Gabi. Una foto PNG que utilicé para ir a este diamond de Steam. Bueno, no me apetece cogerlo. Bueno, venga, va, lo voy a coger. Ven, a ver, voy a enseñar. Aquí, en la miniatura de... Ah, mira, justo la que estoy tapando. En esta, ¿veis esta carita en esta miniatura? Pues lo que ha hecho Level Go ha sido coger esta imagen PNG y se la ha implantado aquí. Como reaccionando que está aquí el puto capa. Aquí está el puto capa aquí y dice, ¡es el capa! ¡El puto capa! Ese momento es tan épico que nos brindó el capa con el vídeo de el puto capa. Y bueno, pues aquí nos manda unos cuantos dibujitos para que veáis. Nos han enviado muchas cosas. Tenemos aquí a Bowser, super chulo el dibujo de Bowser, madre mía. Ahí dándolo todo en el castillo, pero Bowser, prontito iremos a por ti, ¿eh? Es una serie de Mario que era. Ahora la aventura, tenemos aquí a Pino el humano y a Jack el perro. Tenemos por aquí este dibujo que me parece que es de Five Nights at Freddy's. Y por aquí tenemos esta pedazo de obra de arte, fijaros. Loquísimo me he quedado. Miren, y aquí ponen Bete Night, y no sé, aquí es un detallazo, o sea, es que me he quedado loquísimo. Y en verdad, pero esto lleva hace tiempo, ¿eh? Bueno, pues yo lo voy a meter y me lo voy a colgar en algún ladito, ya verás, me vais a decorar la habitación todo. Aquí tenemos un código de descuento, como una especie de flyer o algo así, para la tienda de Totoro, que si compras algo, que compraré algo, pues introduciendo el código Totoro Jeep, pues con una compra me hacen un regalito. Entonces de veras que lo voy a hacer hoy mismo porque es limitado. Y que wow, que de aquí si recortamos a Totoro, cogemos a Totoro, tenemos a Totoro. Y yo quiero tener a Totoro. Queremos tener a Totoro, madre mía. Luego aquí tenemos la cartita. Bueno, la cartita la dejamos para el final. Y os enseño esto. Vamos a ver, voy a bajar esta aquí, para acá. A ver, la bajamos para acá. Y bueno, el sobrecito es precioso que nos pone para Gaby y Manolete Kun. Y ya digo yo, el sobre es encantador, o sea, es muy cuco, o sea, es demasiado kawaii. Tiene el sobre, que luego mira, tú lo cierras así, te lo pones de dorito, ya aparcado. Bueno, el móvil aquí, que parecía inesperada, boludo. Bueno, pues, un momento, vale. A ver, pues, estas son cartas, como que vamos, de Nazuma Eleven para un álbum de Nazuma Eleven. Y mira, aquí tenemos a Soundfrost, ya lo tenemos formado. Aquí tenemos a Joseph Kim. Tenemos a... pero montones de cromos, pero una barbaridad de cromos, o sea, que yo lo que voy a hacer es que los que más me molen los voy a colocar en mi pared, pero en plan rellenarla a saco paco, aquí te pillo, aquí te mato el escudo de la Royal Academy, precioso. Nathan Twist, Markevan, o sea, mogollón de cromos, mira mi gordito. O sea, que es que son brutales, que con el álbum, pues esto es para el álbum de Nazuma Eleven. Que no sé si seguirá en venta, me voy a pasar por el kiosco, a ver si en verdad está. Hombre, la verdad es que si está, pues mira, me pongo contento. Deberían de sacarla, que a mí me hace muchísima ilusión coleccionar álbumes. De verdad, a mí me hace muchísima ilusión. Pues nada, seguimos por aquí, por favor, no vayáis, a su familia no vayáis. A saber, pues es que también colocar la cámara también lleva su tiempo. Bueno, y ahora vamos a leer la cartita que nos ha puesto, que nos dice, ¡hola, Gavin!
Bueno, ojo la cartita, que es bien decorada. O sea, brutal. Después de Kingdom Hearts, aquí tenemos la miniatura de la capa cap, el trailer, que me quedó genial. Y el vídeo de la explosión de capa. Y bueno, pues muy bonita, muy bien presentada. Dice, hola Gaby, ¿cómo te va, máquina? Soy Level Go. Y te quería desear muchas felicidades por cumplir años. A mí aún me quedan 11 meses para convertirme en un adulto, pero tú ya lo eres. También te quiero felicitar por los 8.000 suscriptores. O puede que cuando recibas esta carta ya hayas alcanzado los 1.000. 9.500 tenemos ya, o sea, estamos con lo rápido que crece tu canal. No me acuerdo del día que te conocí. Era un día normal y cualquiera. Yo estaba aburrido y decidí entrar en el canal de Simbu y vi un vídeo que se titulaba Robas tu primera. Me picó el gustanillo y decidí entrar. En ese vídeo vi que Simbu estaba haciendo un vídeo con una nueva persona que no había oído nunca, pero su voz supe que desprendía mucha seguridad y sobre todo mucha epicidad. Ese eras tú, porque no lo sabes, ¿eh? Al acabar el vídeo me gustó tanto que decidí meterme en el canal de ese chico y me encantó la manera en la que comentaba sus vídeos, ya que me hacía sentir muy cercano a él. Lo que me gustó de ese chico es que también le gustaba en Azuma Eleven, Kingdom Hearts, incluso el de Legend of Zelda. Qué risa me pegaba yo con tus enfados en Mario Town King, mi primera serie en este canal. Que seguramente o hacemos directos, nos lo pasamos en directo, o lo voy a subir al canal. Con demás juegos, tus sustos en Among Us Sleep o Slenderman, o incluso tus partidos épicos con Madoleta y Capa en Azuma Eleven Go Strike 2013. Y me quedo también a Podolski y Manolito y Paquita y Pollito y todos los que somos de la gran familia del canal de Gaby y de Inazuma Eleven. Me alegro mucho de haberte conocido porque para mí eres un crack y persona que admiro. Espero que te gusten las cosillas que te he hecho. Saludos a Laura y a Manolete de mi parte. Déjame, máquina. Y llegarás muy lejos. Nos vemos en los comentarios de tu próximo vídeo. ¡Chao! Potata, se me olvidaba decir una cosa muy importante. Juguemos al fútbol. Muy máquina, le digo. Muy máquina, muy top. Ya me encanta. Pues bueno, lo dejamos por aquí. Este es el último de todos los regalos que me han venido. Y bueno, pues ahora voy a enseñar más o menos lo que me han regalado en plan familia y todo eso. Bueno, mis primos, que si están viendo este vídeo, pues un saludo para ellos, me regalaron a este pedazo de Toa, que es como mi palma, un poquito menos de mi palma, es gigante, que lo vamos a comparar con el amigo de Toa, aunque veáis cómo es, y es encantador, o sea, es que yo soy más, me mola más este tipo de cosas, pero pues como veáis, mola, a mí me mola más. Bueno, pues el amigo de Toa, comparado con esto, pues no es nada. Entonces, yo lo que quiero es ir como coleccionando este tipo de cosillas, ¿no? De veras que molan. Bueno, pues ayer vi a... me dieron una sorpresa, mis amigas del pueblo me regalaron esta camiseta. La camiseta que es una talla L, ¿sabes? Y yo utilizo una XS y a veces una S y a veces una M. Y me queda un poquito larga. Y estos pantalones tan chupos de John Smith. Bueno, pantalones, es un bañador. Y que me mola más, pero sí, no sé por qué. ¡Está bien! Bueno, no. En verdad a mí me mola más. Y estas gafitas tan cool que triunfaron en la noche de ayer, baby. Yes, motherfucking. Pero la gente, espero que estéis preparados para lo que tengo aquí, porque esto es la puta hostia. Esto me lo ha regalado mi novia Laura. Desde aquí te digo que te amo. O sea, te amo. Mirad lo que me ha hecho mi puto cuñado. Mi puto cuñado de apoyo, puto amo. Una, dos y tres. ¡Ay, papá! ¡Ay, papá! Manolete, ¿qué te parece? ¡Ay, papá! Dios mío, es que esto es muy épico, tío. Es que ya puedo morir en paz. Pero bueno, capitán mío, ¿qué haces aquí, Andrés? ¡Ay, mi puta capa! ¡Ay, mi puta capa! Lo guardo, pero si no es demasiada felicidad, sino que se nos va de las manos. Y bueno, ¿qué pensé al verlo? ¿Cómo reaccioné? Lo vais a ver esta noche en el diario de Gaby. Buah, espérate que es que había más cosas de capa. Yo llorando de la puta emoción, nano. Y
Ayer por la noche pues me regalaron esta camiseta de Japón que la deseaba con muchísimas fuerzas con el jersey de Gaby, o sea, el número 13 que es mi número ya que nací. ¡Wow! La camiseta de Japón es que es brutal, es total, coño, me cago en la zona. O sea, es que es mola muchísimo, ¿sabes? Es como la de Alemania y España, ¿sabes? Pero es que Japón es Japón, o sea, yo cuando veía supercampeones, ¿sabes? O sea, veía esta equipación de Japón y digo, madre mía, o sea, me la sacaba en la pantalla, ¿sabes? Ahí delante de todo, o sea, puntuamos. Y bueno, chicos, esto es todo lo que tengo, en serio, el vídeo es un poquito largo, pero los minutos que sea para todos vosotros. Y antes de nada deciros que ninguno de estos es el mejor regalo. Ninguno de estos es el mejor regalo, porque ya digo yo que el mejor regalo es que me deis un día más junto a todos vosotros. El mejor regalo es que me deis un día más la oportunidad de poder hacer vídeos para todos y todas vosotras, o sea, vosotras. Ese es el mejor regalo. El mejor regalo es conocer a gente maravillosa que te comprende, que está a tu lado, que te felicita, que te idolatra. Ese es el mejor regalo. El mejor regalo es compartir la vida con la gente que quieres. Un saludo a todos, chicos, y nos vemos en más vídeos. ¡Hasta la próxima! ¡Chao! Y deciros que en unas horitas tenéis el regalo que me han hecho unos suscriptores. Un vídeo muy top. Hasta la próxima.